Aquí otra vez, ¿eh? Se me ocurrió pasar a saludar. Una vez compitió con una espina mortal, por diversión. Llevo esa máscara por eso, para tapar las cicatrices. ¿De qué hablan todos? Dientes Rojos aún no ha venido a probar la nueva pista. Quizá tenga miedo de perder esta vez. Un día de esto se le acabará la suerte. Y cuando le gane, le obligaré a mostrar que esconde esa máscara. ¿Nunca habéis visto cómo es? El último que lo intentó se llevó tal paliza que acabó con los huesos rotos. Fue un gran momento íntimo. No me importa. Solo importa lo que haces en la pista. Pues empezaremos la carrera sin él. Josek, dale una montura si la necesita. Parece que Dientes Rojos es un gran rival. Cierto, jamás competiría contra carne fresca. Así que, ¿te apuntas? A correr. Ser carne fresca. Tal vez puedas ganar a Dientes Rojos, pero pienso adelantarme a ti. ¿Puedes intentarlo? Hax ha hallado una pista en territorio del Clan del Cielo, al este del baluarte. Prueba suerte allí. Para ganar a Dientes Rojos, debo practicar con una corredora de verdad. Veremos si paso por allí, tal vez. Me aseguraré de afilar mis flechas. Encontrar a Ribo y a Alba. Me dispararon desde una fortificación que protege el ferry. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No hay nadie. Qué raro. Bueno, nada me impide subir a un barco. Thank you.
Tampoco hay nadie vigilando a este lado del ferry. ¿Dónde están los Quen? En Arribo, supongo. Iré a averiguarlo. Debería estar al noreste. Debe de ser la entrada arriba, ahí delante. ¿Es ella? La ancestro viviente. La oráculo no mentía. Esto es arriba, ¿verdad? Busco a Alba. El supervisor Bohai nos ordenó llevarte ante él cuando llegaras. Por favor, sígueme. Ve, que sepa que vamos. ¡Es ella! La oráculo tenía razón. Supervisor Bohai, una forastera ha cruzado la puerta. Sabía que Alba no osaría mentirme. Sí que te pareces a Sobek. ¿Alba está aquí? Debo hablar con ella. Sopesaré tu petición cuando despeje las dudas de... ¿qué eres? ¿Una ancestro viviente, como cree Alba? ¿O amenaza disfrazada de ancestro? No soy una amenaza, ¿vale? En el continente tus soldados me dispararon sin avisar. Eso dices tú, infiel. Ninguno de esos soldados vivió para dar su versión. Tuve que pararlos en seco cuando... Te presento a nuestro amado presidente. Bueno, ya está aquí, la chica misteriosa. ¿Y bien, Bohai? ¿Has descubierto algo? ¿Qué es? Toda una incógnita. ¿Cómo puede parecer Sobek y desconocer las costumbres? ¿Debemos creer que un ancestro viviente nació en esta misérrima tierra, a un océano de distancia del reino de los elegidos? ¿Y si fue así, con qué fin? Yo no lo sé. Que responda ella. Pero te lo advierto, si mientes no quedaremos satisfechos. Ahora habla. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu cometido? Estoy buscando un lugar llamado Tebas. ¿Y qué es lo que buscas allí? Alba me comentó lo que pretendéis hacer. Solo puedo decir que busco lo mismo. Un modo de curar el mundo. Lo que yo pensaba. Díselo. Encontramos Tebas. Es la última morada de los secretos de Ted Faro. No queda lejos. Pero el camino nos está vedado.
Las máquinas no nos permiten acercarnos al lugar. La oráculo Alba está allí, junto con una dotación de cavadores y soldados. ¿Está bien? Según nuestros exploradores, una máquina ha obligado a nuestra gente a atrincherarse, pero aún resisten. Máquinas, ¿eh? Os puedo ayudar. Alba ha hablado maravillas de tus habilidades. Pero antes os haré unas preguntas. Responderemos a lo que podamos. Así que encontrasteis Tebas. ¿Cómo? Los ancestros nos la revelaron poco después de erigir a Ribo. Hace casi un año. Gracias a una pieza de datos antiguos que descubrió Alba y que yo mismo verifiqué. Contenía información sobre la construcción de un gran palacio subterráneo. ¿Dónde exactamente? Cerca. Bajo la gran pirámide que hay en las ruinas. Claro, Ted adoraba las pirámides. ¿Habéis entrado? No. Ha habido un problema, otro más. Pero los acabaremos solventando todos. Empezando por el de regresar a ese lugar. Ojalá seas tan eficaz contra las máquinas como la oráculo Alba aseveraba. Exactamente, ¿qué buscáis dentro de Tebas? ¿No recuperó Alba los datos que queríais? Hemos arriesgado mucho al cruzar el océano. Así que debemos desenterrar cualquier cosa que atañe al legado, ya que estamos aquí. Sobre todo algo tan importante como Tebas. No volveremos hasta haber desentrañado todos sus secretos. Así que, Alba responde ante ti. Mis colegas de la Junta de Supervisores me eligieron para monitorizar la recuperación de datos de esta expedición. ¿Y tú estás al mando de la expedición? Él es mucho más que eso. Estás hablando con el primo del emperador de los Quen. El heredero de los dominios del Gran Delta. El primer presidente en 5 generaciones. Lo único que debe comprender es que la autoridad aquí soy yo. Y mi voluntad es obtener los secretos de Tebas. ¿Y la mía? ¿Qué racha? ¿Habéis cruzado el océano en esos navíos? Habrá costado. La grandeza nunca es sencilla. Así es. Tardamos 7 años solo en construir la flotilla. Esta expedición es la empresa más ambiciosa de nuestra generación. Buscamos conocimiento allí en el gran mar, poniendo en juego nada menos que el destino de nuestra tribu. Y nada habría sido posible sin la voluntad del presidente. La travesía fue dura. Y estas tierras salvajes más aún. Nuestros soldados y marineros han sufrido mucho. Lo sé. Pero todo es por la gloria de los Quen. Muy bien. ¿Qué máquina ha acorralado a los vuestros cerca de Tebas? Un atronador. No es el primero al que nos enfrentamos, pero este es... ¿Fuerte, sólido y con armadura negra? Sí. ¿Cómo lo sabías? Da igual. Será difícil, pero lo abatiré. El destino se presenta brillante, yo ya lo sabía. Un ancestro viviente camina entre nosotros y me ayudará a obtener los secretos de Tebas. Puedes pertrecharte aquí. Después ve a Tebas a la base de la pirámide en las ruinas. Te seguiremos cuando nos confirmen que has despejado el camino. ¿Estás bien?
Vale. A la pirámide enorme para luchar contra el atronador. Otro dron que vigila la biosfera. Me vendrían bien sus datos. Pero, ¿cómo podría bajarlo? Parece que estaba hambrienta. ¡Una salvaje! ¡Huye, forastera! ¡Hay una máquina asesina suelta! Sí, la máquina te matará. Ahí estás. Supongo que vamos a pelear. ¿Mataste a esa máquina? Lo acepta. Me envía a vuestro presidente. Debo hablar con Alba. Por supuesto. ¡Abrid las puertas! ¡Aloy! ¡Ven aquí! Alba, me alegra verte. Te has librado de esa máquina. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Busco algo que hay dentro de Tebas. Pues fui a Arribo. Conocí a tu presidente y llegamos a un acuerdo. O casi. ¿Y nos vas a ayudar a entrar? Eso parece. La situación fue algo tensa.
Hay algo inquietante en él. Y no entiendo qué quiere de Tebas. Pensé que encontramos los datos que necesitaba tu pueblo. Tardaremos años en examinar los datos. El presidente quiere resultados. Aloy, debes tener cuidado. Él... Ahí están. Según el legado, Elizabeth Sobek ayudó a los ancestros a eliminar los obstáculos. Tal y como ha sucedido hoy. Has sido fiel a tu palabra. Me complace. Tebas nos está esperando. ¿Vamos? Menuda excavación. Casi todo estaba inundado. Tuvimos que drenar gran cantidad de agua. He aquí la puerta a Tebas. Una puerta incomparable. En eso tienes razón. Está diseñada para que solo la abra un hombre. Ted Faro. Según el legado, colaboró estrechamente con Sobek. Confiaba en ella. Ella habría podido abrir la puerta y seguro que tú también podrás. Va a ser que no. Al menos desde aquí. Dijiste que este ancestro viviente tenía la esencia eterna de Sobek. ¿Puedo hablar? Faro, pese a su grandeza, no construyó su palacio solo. Eso lo sabemos gracias a los datos que hallamos, los mismos que apuntaban a esta ubicación. También hallamos abajo indicios de pasadizos. Quizás se crearon para facilitar las obras. O para los criados. No podemos llegar allí, porque están inundados y a gran profundidad, pero... Sí. Yo sí puedo. Tal vez haya otro modo de bajar. ¿Veis? Con Sobek siempre hay un camino. Pues haz lo que debas para que entremos. Tiene que haber alguna forma de bajar. El agua está caliente. Casi como unas termas. Mira esa cosa. Es enorme. Y llega hasta abajo del todo. Aquí hay una fisura. Quizás sí pueda entrar. Sí, por aquí podría entrar. Tiene que haber alguna forma de detener esa turbina. He parado la turbina. Bien.
Vale, estoy dentro. Pero ¿cómo van a entrar los Quen? Parece una sala de ejercicio. Aquí estoy otra vez. Escondida en el gimnasio, escribiendo para conservar la cordura. No me puedo creer que Grigori haya muerto. Ayer mismo nuestro líder espiritual estaba perfectamente, pero de repente murió mientras dormía. Y nadie quiere hablar de ello. Me tratan como a una niña y susurran a mis espaldas, como si no pudiera soportar la muerte aún en pleno fin del mundo. Así que Ted tenía aquí a más gente, incluida una adolescente. Una zona común. Bastante grande. No tiene nada de normal que un científico, su hija, un gurú y... En fin, hablemos claro. Un harén sobrevivan al fin de los tiempos en el búnker de emergencia de un multimillonario. Pero ahora que Grigori no está... Creo que será todo aún más raro. Quizá esto lleve a la puerta principal. Ha mantenido a Ted estable durante un par de años, más o menos. Sin él, quién sabe lo que pasará. Y ni siquiera entendemos lo que le ha ocurrido. La chica era lista. Ted no tenía nada de normal. Sé que a todo el mundo le ha afectado la inesperada muerte de Grigori. Era un hombre profundamente espiritual, sin miedo a destapar el velo y mirar donde pocos se atreven. Le he pedido al doctor Sontow que compruebe qué le pasó. Seguro que tenía alguna enfermedad o algo. El caso es que lo echaremos de menos, pero hay que seguir adelante. Todo saldrá bien. Sí, algo me dice que no salió como esperaba. Menudo sitio. Muy lujoso para ser un búnker. Ahí, la puerta. Espero poder abrirla desde dentro. Salida de emergencia iniciada. La puerta está abierta. El destino nos aguarda. Sabía que lo harías. ¿Pero qué ocurre? El presidente va a entrar en Tebas. ¿Por qué vistes como Ted Faro? Yo soy Faro. Renovado. Mi esencia es igual que la suya. A lo largo de los años y de las generaciones, su alma es mi alma. Su voluntad es mi voluntad. Solo una cosa nos separa. Necesito su último testamento, sus secretos íntimos. Y ahora que la puerta está abierta, esos secretos están a mi alcance. Cuando los tenga, por fin estaré completo. Como él. Tendré todo lo que necesito para salvar nuestro hogar. Y, al igual que hizo Faro, el mundo. A ver. Me parece que hay cierta confusión sobre quién era Faro. Nadie sabe mejor que yo quién era, quién es yo. El renovador. El más grande de los ancestros. El hombre que salvó el mundo. Y tú, entiendes a Sobek. Eres ella, la precursora de Faro, su ayudante. Ven, descenderemos a Tebas juntos. Como debe ser, trae sus ropajes. ¿Ropajes? Si él es Faro y tú Sobek, ¿no deberías llevar un traje de negocios a la altura de una ocasión tan especial? No. No, no voy a ponérmelo. Ni hablar. Llevarás la ropa adecuada para celebrar la ocasión. ¿O qué? Se dice que
Lo que más valoraba Sobek era la vida. ¿Crees que es cierto? Vale. Llevaré los ropajes. ¡Excelente! ¿Continuamos? ¡Mirad este lugar! ¡Es grandioso! Los dominios de Faro. Es espectacular. ¡Excelente! Los secretos de Faro tienen que estar por aquí. Busquémoslos. Su magnificencia, ¿no deberíamos dejar guardias atrás para cubrir las salidas? En efecto, vamos allá. La mayoría de las mujeres de Ted me repugnan, ¿vale? Parecen so... La mayoría de las mujeres de Ted me repugnan, ¿vale? Parecen sacadas de un reality de esposas que compiten por la atención de su maridito. Pero Brianna... La Olo cantante es diferente. Siempre me trata bien. Y me encanta su voz. El rostro de Faro. Un monumento a la grandeza. Sin duda, mi presidente. Es un monumento a algo. Llevas razón. Creo que por aquí se puede bajar. Excelente. Recuerda cada detalle para la posteridad. Ocupará un capítulo entero de su legado, mi señor. Faro se construyó un palacio impresionante. No se merecía menos. Por supuesto, su eminencia. Me pregunto si Faro tendría un baño de pies aquí. Brianna me ha dicho que Grigori pirateó unos archivos restringidos y encontró algo horrible. Que Ted asesinó a gente importante que trabajaba en Zero Dawn. ¿Ted castigó a Grigori? ¿Lo mató por lo que descubrió? ¿Cómo es posible? ¿Algo interesante? No. Aún no. Oye, esto es raro. Intenté advertirte... Sí, algo así. Te lo explicaré todo si salimos de esta. Tienen un aspecto muy amenazador. Estatuas. Los guardianes de los dominios de Faro. ¡No son estatuas! ¡Cuidado! ¡Sacad al presidente de aquí! Quedamos tú y yo. Esto va a ponerse feo. Hora de luchar. ¡No bajes la guardia!
no se ha despertado esta mañana. Bien luchado. Gracias. ¿Dónde está el supervisor? Estoy observando la horrible estatua gigante de Tete en la sala principal. Una sabia elección. No podemos permitirnos perder a más oráculos. Y sé que me vigila. Así que basta de retrasos. Prosigamos. Nos vigila a todos. Siempre nos ha tenido en su poder. Pero no sospechaba hasta qué punto. ¿Has descubierto algo? Un fragmento. Un testimonio del poder de Ted. Cuando construí este lugar, cuando diseñé sus sistemas especiales, sabía lo que quería. Protección, por supuesto. Una fuente de energía ilimitada, eso por descontado. Pero también... control. Sobre cualquier eventualidad. Al fin y al cabo nunca se sabe lo que puede pasar, sobre todo con humanos de por medio. ¿Qué has averiguado? Créeme, no quieres saberlo. Supongo que... eso. Un trono reclinable, acoplado a una especie de aparato. ¿Para qué puede servir? Un equipo impresionante. ¿Para qué será? Lo siento, presidente. No lo sé. Mi foco no puede leer los datos aquí. ¿Y qué hay del ancestro viviente? ¿Tampoco puede leerlos? Escanea el dispositivo, si no te importa. ¿Lo hiciste por él? ¿Pusiste interruptores de apagado en las cabezas de todos? Tania, no debes juzgarme. No tenía elección. Si llego a negarme, ¿qué nos habría hecho? ¿Qué te habría hecho a ti? Tú eres mi pequeña. Intentaba mantenerte con vida. ¿Por qué, papá? ¿En serio, por qué? ¿Para vivir atrapados en esta pesadilla? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Por favor. ¿Has encontrado una grabación? Sí. Luego te la paso. He hecho un pequeño ajuste al régimen de terapia génica y he añadido un nuevo cóctel para tratar los síntomas provocados por las mutaciones. Con suerte, habrá cierta estabilización tras el próximo tratamiento. A saber qué nos hará Ted en caso contrario. Los resultados preliminares eran prometedores. No había signos de envejecimiento ni degeneración celular, pero ahora... Si pudiera tener acceso a mi antiguo laboratorio en Bangkok, o a mis viejos colegas, o a mi viejo mueble bar... Basta, tienes que ser optimista, por Kania. ¿Has visto algo? Lo noto. ¿Ya sabes para qué usó Faro este dispositivo? Creo que se sometía a tratamientos para vivir más. Mucho más. ¿De verdad? ¿Podría seguir aún vivo? No digas tonterías. Si estuviera vivo, mantendría su esencia. Jamás me la habría transferido a mí. Recuerda, él era el renovador,
no se habría detenido ante nada con tal de desentrañar los secretos de la vida y la muerte. Pero no para él, sino para hacer posible todo un nuevo comienzo. Para nosotros, los Quen. Y para su heredero, yo. Empiezo a pensar que llevas razón. Tienes mucho en común con Ted Faro. Sabía que acabarías viéndolo. Continuemos. Sus secretos nos aguardan. ¿Eso es un despacho? ¿Quizá de un funcionario de bajo nivel? Mirad todo este equipamiento. Nos acercamos al corazón de este lugar. Puedo sentir. Una planta de energía geotérmica automatizada justo debajo de San Francisco. ¡Qué maravilla! Hasta yo puedo manejarla. Y hablemos claro, siempre fui más visionario que ingeniero. Por eso tuve la precaución de insistir en que se incluyera una función única. Por si alguien... Buscaré otro modo de entrar. Buena idea. Siempre funciona. Muy bien. ¡Manos a la obra! Es una especie de conducto. ¡Deprisa! ¡Derribadla! Una consola. Quizá pueda acceder a los archivos de Ted. Permiso, Omega. Ya. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Ted? Sontou ha muerto. Junto con su hija. Los encontré en el suelo de su despacho cogidos de la mano. Debieron de tomar veneno. Yo nunca les habría hecho eso. Solo era una niña, por el amor de Dios. Les ofrecí la vida. Y así es como me lo pagan. Dejándome solo. Supongo que he estado solo desde que empezó todo esto. Solo soportando todo el peso. Por el pasado. Por el futuro. El Ted de siempre. Da lo mismo quien muera, porque él siempre es la víctima. El de Liz. El de sus hijos. Algún día vendrán. Y yo lo recibiré. Sondou dijo que mi envejecimiento se había detenido y que mis células se regeneran muy rápido. Necesito tiempo para que las mutaciones se moderen. Tiempo y energía. Me dijo que el reactor puede darme lo que necesito para volver a ser fuerte. Y así recuperarme y poder recibir a los niños. Me necesitarán. Mis consejos. Mi guía. Y ya no volveré a estar solo. Los secretos de Faro están aquí. No los que estás buscando. Pues estarán ahí dentro. De verdad. Mejor no entres ahí. ¿Estás loca? No he llegado hasta aquí para detenerme ahora. Thank you.
Por fin, el legado de Faro es mío. Eso es. Es él. ¡Quemadlo todo! Espera, no. Faro lo programó para que se fundiera. No quiero testigos. Matadlas también. ¡Cuidado ahí! ¡Ah! ¡Ah!
Bueno, encontramos algo que ayudará. No solo a tu hogar, sino a todo el mundo. ¿Pero dónde está el presidente? Oh, está muerto. Podríamos decir que dio su vida para ayudarnos a descubrir los secretos de Tebas. Ya veo. Está claro que piensas que soy idiota. ¿Qué? No, no. El presidente era un ególatra que manipuló nuestras creencias para crear su propia fantasía enfermiza. ¿Esperas que me crea que se sacrificó por un poco de información? Quiero que me digas la verdad y espero que sea convincente. Si no es así, ordenaré a estos soldados que abran fuego. Espera. Es verdad. La verdad, el presidente lo estropeó todo. Hizo que Tebas se nos viniera encima y murió como un cobarde. Pero allí abajo encontramos algo que ayudará a tu tierra. Si lo recuperamos y usamos. Si es preciso, lucharé para escapar de aquí, pero no tiene por qué ser así. Puedes dejarme ir y llevarte el mérito cuando todo mejore. Tener éxito siempre es mejor que fracasar. Parece que nuestros destinos están entrelazados. Arribo te abre sus puertas. Si tu causa lo requiere, puedes entrar y salir. Pero Alba debe acompañarte e informar de tus avances. Muy bien. Tebas ha dejado de interesarnos, así que volvemos a la flotilla. Alba, espero que tus informes sean detallados. Creía que iba a ordenar nuestra ejecución. Y en vez de eso, me deja acompañarte. Me encantará, pero necesitarás ayuda para llegar a la base. Varl, he hecho una amiga. Reúnete con ella en el ferry de los Quen y escóltala. Voy. Quiero conocerla. Créeme, te encantará. Varl te dará un foco mejor y todos los datos que quieras. Ve al ferry. Te veré en el este en cuanto pueda. Un oráculo debe seguir la verdad. Lleve a donde lleve. Allí nos veremos. Ahora, con el permiso Omega, lo tenemos todo para capturar a Hefesto. Pero antes de ir al ferry, me pasaré por arriba. Sin su presidente, quizá más Quen quieran hablar. Y convendría explorar la isla. Voy a cambiarme de ropa. Es increíble que el presidente lograra que me disfrazase. Hola de nuevo. Aloy, sé que tu visita a Tebas ha sido perturbadora, pero tenemos otro problema. ¿Ha habido algún problema con Beta y el equipo? ¿Crees que podremos transportarte a Géminis? El equipo está listo. El problema es el propio Hefesto. Ha acelerado su proliferación por la red del caldero, aumentando su poder. Pero con tus subfunciones restauradas podemos lograrlo, ¿verdad? Correcto, pero el resultado es que la absorción de Hefesto requerirá más tiempo del calculado. ¿Cuánto? Incluso con permiso Omega, mi estimación actual es que la fusión tardará 35 horas. Y cada hora aumenta el riesgo de que nos detecten los Zenith. Dos núcleos. Dos sabotajes.
¿Y si la fusión la iniciaran dos clones de Elizabeth Sobek, ambas con permiso Omega? ¿Cuánto tardaríamos? ¿La mitad? Hefesto no está preparado para dos operadores simultáneos, ni para el obvio efecto sinérgico del esfuerzo combinado. Calculando, el tiempo de la fusión se reducirá a 4,5 horas. Vale. Varl, parece que necesitaremos a Beta en Géminis. ¿Crees que podrás convencerla? No sé. Lo intentaré. ¿Los generadores de pulsos? ¿Listos para funcionar? Solo falta una última prueba. Estoy segura de que si se activan cerca de otros calderos, los pulsos camuflarán nuestras actividades en Géminis ante los Zenith. Bien. Siempre que Erend aprenda a usarlos sin dispararse en la cara. Aloy, tienes que bajar aquí. Beta no está bien. Vale. Me da que esa puerta no tenía energía antes, aunque parece averiada. Aloy. Lo he intentado, pero es imposible. Nada la convencerá para participar. No hay opción. Buena suerte. Beta, tienes que venir. Es el único modo. Es una misión. La más importante. Te necesitamos. ¿Y por qué no quieres? ¿Y si me vuelven a capturar? De nuevo, en una celda. Esclava. Para siempre. Varl y yo también estaremos en Géminis. Te protegeré. En cuanto tengamos a Hefesto, volveremos aquí. Los Zenith no nos encontrarán. No hay nada que temer. ¡No! ¡No puedes protegerme! ¡Nada me protege de ellos! ¡Te he dicho desde el principio que no los venceremos! ¡Jamás! Beta. ¡Déjame en paz! ¡No lo entiendes! Cierto, no lo entiendo. Tenemos los mismos genes, la misma mente, el mismo corazón. ¿Por qué no hallas la fuerza para hacer lo que hay que hacer? ¿Cómo haría Elizabeth? ¿No crees que ya lo he pensado? No sé qué parte de Elizabeth me falta. No sé qué tienes que yo no tenga. He visto los datos de tu foco. Creciste como una paria, rechazada y aislada como yo, así que ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es mi defecto? No tienes defectos. Beta. Mira, no es una parte de Elizabeth. Pero es que yo... lo tenía él. A Rost. Él te crió y te entrenó, pero nunca fue amable ni cercano. El día que murió, cuando te dio el amuleto, te iba a abandonar. Quería que me uniera a la tribu. Pero entregó su vida por mí. Me quería a su modo. Y me valía. ¿Qué se sentía? Era como... tener una fuerza que siempre estaba ahí.
aún está. Lo sigo oyendo en mi cabeza cuando todo va mal. Si parece imposible, mira dentro y lucha como si pudieras ganar. No tienes que ir a la misión. Habrá otro modo. Iré. Dijiste que me protegerías. Te creo. Pero prométeme una cosa. Sí, claro. Si sale mal. Si no se encuentran los Zenith, no volveré a ser su esclava. ¿Lo entiendes? Vale. Promételo. Lo prometo. Usaré todo el tiempo que me consigas para estudiar la fusión y hacerla muy eficaz. Estaré preparada. Lo juro. Aloy, cuando estés lista, ven a hablar conmigo y les pediré a los demás que ultimen los preparativos para la misión. ¿Cómo no? Datos dañados. Quería ver cómo estabas antes de ir a Géminis. ¿No crees que deberíamos preocuparnos por ti? No sé qué ha pasado entre Beta y tú, pero se nota la tensión. No te juzgo. La Forja sabe que Ersa y yo también discutíamos un montón. Creo que ahora todo irá mejor. Me alegro. ¿Has hablado ya con Alba? Cuando no está absorta en los archivos como una niña con su primera cerveza. Se ha adaptado rápido a su foco nuevo. Estoy un poco celoso, pero entiendo por qué os lleváis tan bien. ¿Alguien se ha animado con esa cerveza? Zo no soporta el olor. Probé con Alba, pero creo que no sabe lo que es tomarse un descanso. Después de la fiesta en Meridian, es mejor que Barl no pruebe ni una gota. ¿Y qué tal Cótalo? Él sí que es de los que saben beber. Nos bebimos medio barril y charlamos muy a gusto, creo. Debo irme. Yo también. Tengo una cita con un caldero. Aloy, ¿va todo bien entre tú y Beta? Parece que tuvisteis una conversación animada. Teníamos mucho de qué hablar. ¿Significa eso que vendrá con nosotros a Géminis? Sí. Espero que estés listo para lidiar con la IA más cerca de la historia. Ese era el objetivo de todo esto, ¿no? Hefesto no caerá así como así. Hefesto es solo un programa fuera de control. Luchamos por nuestra supervivencia. Siempre puedo invocar a la diosa si lo prefieres. Tenías razón, ¿sabes? Sobre enterrar los recuerdos de Rost. Creía que él no me dejaba avanzar porque quería que fuera una Nora. Pero la verdad es que me dio mucho. Y no se lo agradecí. Un buen hombre. Te educó bien. ¿Cómo ves a todo el mundo? Nerviosos y listos. Cótalo le pidió ayuda a Alba con su generador de pulsos. Y sé que él la ayuda con algunas técnicas de lucha, por si acaso. Ojalá no las necesite. Lo que digo, solo por si acaso.
Espero que esos generadores de pulsos distraigan a los Zenith. ¿Funcionará? Seguro que sí. Siempre tan optimista, ¿eh? Soy testarudo. Es una cualidad muy útil a la hora de tratar contigo. Sí, vale. Me alegra que me acompañes, Varl. ¿Seguro que no tienes prisa por salir pitando a algún sitio? Se acabó. Pronto iremos a por Hefesto. ¿Te gusta el plan? Ya tengo la ubicación de mi caldero. Bien. He oído que Beta y tú habéis hablado. Las noticias vuelan. No es que hayáis sido muy discretas. Solo aclaramos algunas cosas. Bendita la cosecha de los que arrancan las malas hierbas. Es un dicho Utaru. ¿Ya has conocido a la invitada, Quen? Se dio una vuelta por la base y yo no podía seguirla. Varl le dio un foco nuevo. Y cuando le dijo que podía acceder a todos los datos que teníamos, se puso tan blanca que pensé que se iba a desmayar. Le enseñamos el archivo para que lo viera con sus propios ojos. Desde entonces no ha vuelto a salir. Típico de Alba. Me marcho. En cuanto pongas rumbo hacia Géminis, te lo haré saber. Aloy, ¿estás bien? Tuve un problemilla con Beta, pero ya se arregló. Ah, no me sorprende. ¿Sí? ¿Por qué no? Conocí a un guerrero que descubrió de mayor que tenía un hermano. Fue muy desagradable para él. ¿Llegó a superarlo? Con el tiempo. Pero no antes de que estuvieran a punto de matarse entre ellos en combate singular. Ah, pues yo me he librado de eso. ¿Pudiste acabar el brazo con la ayuda de Gaia? Pues sí. Tenía intención de comentártelo cuando tuvieras tiempo. ¿Quieres hablar de tu brazo? Pues sí. Es hora de probarlo. Y quiero que tú lo veas. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? No cómo. ¿Dónde? ¿Qué te parece dónde abatimos al Terremamut de Regala? En el meandro del río. Si es lo que quieres, pero no termino de entenderlo. Lo harás cuando llegues allí. Palabra. Te avisaré cuando esté cerca. Te lo agradezco, Aloy. ¿Has hablado con Alba? La Quen es peculiar. No se parece a los Tenak. Su mente es aguda. Eso está claro. Pero me cuesta imaginarla sobreviviendo ahí fuera. Créeme. Es más dura de lo que parece. Tendré que aceptar tu palabra. Debo prepararme. Espero tus órdenes. Como he dicho, te avisaré cuando esté cerca del puesto de Regala junto al baluarte. Que los 10 guíen tu camino. Quería probar Kotalo su brazo nuevo, aunque no entró en más detalles. Hola, Kotalo. Estoy donde el Terremamut, donde quedamos. ¿Pruebas tu brazo nuevo? Enseguida estaré allí. Gracias por esperar. ¿Me vas a contar ya qué hacemos aquí? Todavía no. Sígueme, por favor. Tanto misterio me está matando. Tú tardaste en contarme lo que querías hacer en el baluarte. Te pago con la misma esquirla. Muy bien. Es aquí. ¿En qué debo fijarme? Ya lo verás.
Ven. Venga, dímelo, Kotalo. Quiero probar el brazo. Con eso. Lleva un tiempo amenazando el valle. En el clan del cielo maté a unos cuantos. Pero eso se acabó. Sí, te ayudaré. Después de ti. Debería. Vamos a hacer que ese bicho pruebe el metal. Está claro que el brazo nuevo funciona bien. Concuerdo. ¿Y por qué te lo quitas? Este soy yo ahora. Lo tengo superado. El resto me es... ajeno. Como un disfraz. Usaré el brazo si es necesario. El resto del tiempo... seré yo sin más. Me parece una buena idea. Te doy las gracias por acompañarme. Ten. Un recuerdo de la victoria. Gracias. Te veo luego. Que los 10 sean contigo.